Y lo que estamos presentando en Río Cuarto es un espectáculo que se titula Cabalgata, que está hecho sobre músicas populares, la mayoría argentinas, y que toca muchos aspectos humorísticos, una especie de sátira de nosotros mismos, de alguna manera, porque son como retratos de tópicos argentinos, de voces históricas como los de Tita Merelo o las de Niní Marshall. Y después hay cosas de folclore muy interesantes del Chango Farías Gómez o de los Aloncitos, hacemos un chamamé. Bueno, realmente son números breves, tienen el formato de una revista, pero es muy efectivo y la gente sale como muy entusiasmada. ¿Cómo fue la posibilidad, cómo surgió este proyecto de rescatar estos repertorios de estos artistas nacionales y volcarlos en el espectáculo? Lo primero que hice con este formato de números cortos y humorísticos fue algo en el Instituto Ditela, así que imagínense, y desde entonces vengo repitiendo ese formato con grupos más grandes o más pequeños, pero siempre con músicas populares. Y ayer por la noche presentó este espectáculo, hoy desarrollará algunos talleres. ¿Sobre qué temas? ¿Cuál va a ser el abordaje? En realidad los talleres son técnicos, son clases que van a dar dos de los integrantes de la compañía. Y en realidad no tengo preparada una exposición, me gustaría mucho tener un diálogo sobre los tópicos que sean interesantes para la gente de aquí. Por último, Oscar, vemos que lo acompaña en este espectáculo, en este proyecto acá en Río Cuarto, mucha gente joven. A mí me gusta mucho trabajar con gente madura. La gente joven, muy joven, me parece fantástica porque hay un potencial ahí para desarrollar, es todo un desafío. La gente que ya tiene cierta experiencia, como esta que está trabajando conmigo, tienen un peso y una hondura y el placer se duplica en el trabajo porque ya tenemos códigos entre nosotros. Entonces, no es como empezar de cero, ¿no? Con una persona joven. Pero se mezclan, de pronto aparece alguien joven y trabajamos y trabajamos y todo el mundo recibe, es una familia, es como una pequeña familia, con los problemas internos que puede haber en toda familia.